de leer sus, bueno, pueden ser unos comentarios, otros babosadas. Vamos a leer, a ver qué traen en el morral. Dice: saludos desde Cancún, Chingón Junior. Hola, guapo. Vendes muy bien el personaje de Rudo. Eres el mejor. ¿Qué onda, bebés? ¿Dónde están todas esas rayadas de madre que estaba leyendo? ¿A poco son de los barberos? Que ya nada más lo ven de frente y yo no estaba diciendo nada. Aquí estoy. Échenle. Come on, baby. I'm ready for all. Dice: hola, traidor. Oli. Para, miren, vamos a darles un pequeño. ¿Desde dónde quieren que les cuente? Del por qué lo hice. Los que conocen, se chinga tu madre. Te amo. Saludos de Tampico. Bueno, ahí les va. Ya vamos en 700, ahí ya agarramos vuelo. Ahora sí. ¿Ya? Miren, todo lo que ayer sucedió, ayer fue una lucha de apuestas. Ayer fue una lucha de jaula en Tijuana, The Crash, donde era Nicho el Millonario y Damián 666 contra la copia de Garza y Garza Jr. Ahí va más o menos para que le vayan entendiendo la historia. No voy a hacer muy larga la transmisión para que después, si la quieren repetir, la vean. Estaba la lucha. Yo me salí tantito, dije, pues, si Daga se la da muy strong style, que le dé, bueno, la copia de Garza. De repente ya me dice, ven, 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 ven. Esto que ustedes ven aquí, esta rajada, y ustedes pueden ver, mide lo que mide esto. Lo que les mida casi de la uña a su medio dedo, es lo que mide. De aquí, porque está desde acá, desde arriba. Me la hizo con un sillazo. Garza Jr. no se deja. Él ya se iba. Y le dije, baby, come on, come on. Todavía se la pegó al machín, me quiso aventar. Pues nada más me volteé y un faulecito. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Daga es una persona que, bueno, Garza, la copia de Garza siempre ha sido como. Siempre ha querido ser como yo, me ha tenido celo, porque pues no sé si las mujeres con las que él quiera no lo pelen, se vengan conmigo, no tenga el mismo pegue que tengo. No sé, no sé cuál es su problema, cuál es su celo, pero cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras, pero cuando yo diga. Y pues lo único que les puedo decir, que se los dije en una entrevista. Bueno, les voy a decir dos cosas que dije. Una, que la rebelión no es un grupo. La rebelión es uno solo. Porque si ustedes se fijan nuestra frase, bueno, mi frase, porque yo la inventé, para los que dicen que yo me estoy copiando la frase, yo la inventé, yo puedo sacar un chat donde yo inventé esa frase que dice, la rebelión nace cuando el respeto muere. A ver, vamos a hacer todos planitas, vamos a hacer planas. Y dos, ya se los dije en el otro video, para mi penta, Fénix, Zorro y la copia de Garza y Rey Misterio fueron mi motel de paso, baratito. Bueno, ponle tú que Rey Misterio no, Rey Misterio era un motel ya con jacuzzi y acá, fresona. Los demás, un motelito barato, nada más para lo que me sirvieron. Y adiós. a ver, vamos a leer sus comentarios. Vamos en 1000 espectadores.
Así que cuando me vean, ustedes me pueden decir Garza es lucha o Garza el cero. Ánimo o voy acá. No, no, no. Ho, 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 ho. Dice Kevin, ya cállate, pareces grabadora diciendo lo mismo en todas partes. Pues no lo veas, pendejo. Dice. Ah, y lo más importante, Penta, el 9 de julio que tú vienes a Monterrey, nada más te recuerdo que es La Máscara y Máximo contra Garza Jr. y Penta, cero miembro. Bebé. Tienes una sorpresita que te espera en Monterrey, porque ya sabes que Monterrey es mi casa, y en mi casa y con mi gente así que 9 de julio, Arena Coliseo de Monterrey. Pobrecito, ¿cómo vas a sufrir, bebé? ¿Cómo vas a sufrir? Ustedes digan, ¿a quién quieren que le marquemos ahorita? Miren, 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 aquí está el celular. Ustedes dicen. Puede ser Daga, puede ser Penta, Fénix, Zorro. ¿A quién? Ustedes pónganlo, 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 pónganlo. Se te va a salir con la máscara y máxima. Ya no necesito aliarme con nadie. Ah, y otra cosa. Según todos ustedes, nadie ve multimedios. Pero, ¿qué está pasando? Eres hijo de Chavana, eres hijo de Conan Big. ¿Cómo los conocen? Porque ustedes ven multimedios. A ver, ¿a quién quieren que le marque? Dice, Garza Junior, te falta ser como tu papá. Mi papá ni siquiera es luchador. Te encargo, porque, ¿qué? No sé, no te entendí nada. Me consta que ellos dieron todo por ti. ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron, Fidel? ¿Qué me dieron? No me dieron nada. Nada me dieron. Dagas mejor que tú. Ay, déjame pongo a llorar. Dice, tú quieres ser como tu tío. Yo no quiero ser como nadie. Yo soy yo. Él fue él y por eso fue lo que fue. Yo soy yo. Dice, eres un traidor y solo recuerda que Dios perdona a los perros. No, los perros ya no existen. Los perros ya no existen. Triple A los mató. Triple A no los supo utilizar. Los perros ya no existen. Santo es mejor que tú. Otro. Santo. Santo. Esos pañalitos cagados siempre los vas a traer bien puestos. Nunca te vas a poder bajar de esa carriola. Tu Gerber siempre lo vas a estar tomando de tu papi. Y tu chuponcito también siempre te lo van a estar dando. Baby, sacatitos en este deporte, no. Dice, saludos, que te valga lo que la gente digamos. Ay, ¿crees que me importa? Se me hace que tu papá fue por unos cigarrillos y luego se te secuestró tu tío, ¿eh? Estás idiota que te. Están poniendo unas cartas así, pongan unos comentarios así chiquitos, no frieguen. Tiras mucho rollo. Pues te tira a ti, mamacita. Aquí echando un caguamón. Y ese pinche vato culero no vale nada. ¡Ay, oh, pobrecito! Ese pinche Garza apenas. ¿Apenas qué? Que quería tu firma en mi foto. ¿Cómo que ya te la doy, carnal? Si quiere. Si no, pues no le doy nada. Bueno, sabes leer y mejor te dedicas a que. ¿Eh? ¿Tan idiotas o qué tienen? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver qué le da, vamos a ver qué le da, vamos a ver qué le da.
Decir, ¿cómo está mi motelito? Nada. Está cagado el niño que no me contesta. ¿Cómo la ve? Estoy enojado el bebé y no me contesta. Pues qué le hago. Yo que quería hacer las paces, le estoy marcando bien. Y no me contesta. Oh, poor baby. It's crying, my baby. Saludos. Me encanta tu forma de luchar. Te amo. No vales cabeza. Ay, ay, por eso te dejan las viejas. Ah, que no, papacito. Tú estás bien equivocado, papacito. No sabes la babosada que está diciendo. A mí nunca, pero nunca me han dejado. Dice, para mí eres de los mejores. Márcale a Penta. El cero miedo ya no existe. Miren, para empezar, Pentagón Junior, no sé ni por qué se llama Pentagón Junior o Penta 0M si ni siquiera es Junior. Hay tanto lo defienden que Penta, Penta, Penta. Trae nada en el morral. Marca la Dorian. ¡Ah! Esa fue otra. Miren, 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 uno no puede hacer nada porque luego, luego le hablan. Miren de quién tenía una llamada perdida. ¿Le contesto o no le contesto? ¿Cómo ven? Dorian. No, 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 no. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Mejor vete a WWE. Ahorita yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer aquí y cuando yo quiera, a la hora que quiera. Mira, quisiera ser tomado en cuenta. Deja chavana y vete al consejo. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué me quiere el consejo? Para estar amarrado como perro ahí. A que no me dejen luchar. A que no me dejen hacer nada. A que me tengan ahí en una oficina esperando. Ay, lo que diga el patrón. No. Como dice el hijo de Dora la exploradora, el zorro, no te lo lleves. No, 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 no. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Pinche bailarina de esquina. Pasa pack. Pasa pack. Bueno, entonces mi transmisión era para decirle eso, para decirles, Oli, ¿qué pasó ayer? No sé. ¿Qué pasará mañana? Tampoco sé. Y la rebelión es mía. El registro de la rebelión lo tengo yo. Así que se friegan. Daga, Penta, Fénix. Si AAA no los pudo demandar, yo sí puedo. Así que aguas. Y 9 de julio, Penta, vienes a Monterrey. Cuidadito. Porque no te tengo una, te tengo dos sorpresitas. Chao, chao. Nos vemos el 9 de julio a las 5 de la tarde. La Arena Coliseo de Monterrey. Ya pueden comprar sus boletos. Máximo, La Máscara contra Penta y Garza. También viene Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Y la copia de Garza, Junior, Daga, ¿no? Viene Sammy Guevara, viene el hijo de Wagner, viene Cibernético, Damián, Bestia, Charlie Manson. Vienen muchos, pero bueno. Dice, cállate, perra. Pues apaga tu celular y salte. ¿No tienes vida social o qué? Yo descanso cuando quiero. Yo hago lo que quiero. Y a ti te tengo aquí viéndome, papá. Y recuérdelo bien, que la rebelión nace con el respeto.